Bueno, aquí está el hombre. Aquí está el alcalde. Felicitaciones, Carlos Jiménez. No, electo alcalde del condado de Miami-Dade anoche, en las elecciones de anoche, después de una larga y tediosa campaña. Esa era su silla el día del debate, que no pudo venir. ¿Esta? Se la guardamos. Ah, bueno, gracias. Usted ha dicho que se reducirá el salario y los beneficios en un 50% como primera decisión como alcalde. Por su experiencia administrativa, realmente, vamos a hablar aquí fuera de la campaña y fuera, ya se acabó la campaña. Sí. ¿De verdad? ¿Ya se acabó? Ya estamos bien. Yo espero. Okay. Vamos a hablar ahora de lo real. Sí. Y lo real es que una reducción simple y sencillamente de salario reduce el déficit. ¿O hay otras cosas todavía mucho más importantes que podrían reducir ese déficit y no simplemente una reducción de salario? Bueno, primero, yo voy a reducir el salario y beneficio mío para dar el ejemplo que todo el condado vamos a tener que apretar nuestro cinturón. Y como el alcalde, yo soy el jefe de la administración, sí, se tiene que negociar con los sindicatos, porque mira, 70% de los costos en el condado de Miami-Dade son salarios y beneficios. Y si vamos a cerrar este déficit que tenemos de 300 a 400 millones de dólares, porque también voy a reducir los impuestos, entonces se tiene que hacer sacrificios en el condado de Miami-Dade. Yo voté en contra los contratos con los sindicatos. Esos contratos van a significar un aumento de más de 200 millones de dólares en los costos para el condado de Miami-Dade. Así que sí, tengo que empezar dando el ejemplo que yo sí me voy a reducir el salario beneficio mío por 50%. Yo voy a ser la persona que va a tener la reducción más alta en el condado. Y eso es lo que debe ser un líder, y tiene que dar el ejemplo. Entonces, para mí, no es simbólico, pero también me da el lo que en inglés se llama the moral high ground. Porque cuando vamos a... La base moral, la calidad moral. La base moral, cuando vamos a negociar con un sindicato, que sí, yo también me estoy sacrificando. Pero alcalde Jiménez, no es tan bien... No quiero ser abogado del diablo, pero no es tan bien injusto que después que una persona se pasa 25, 30, 35 años trabajando, que le vengan a después de todas esas deducciones durante todos esos años, que le vengan a quitar su beneficio. Bueno, yo creo y que... Y vengan a ponerle nerviosa su vejez y su retiro. No, mira, el tercer año de los contratos que yo voté en contra, daba beneficios adicionales. Ya los empleados ya habían sacrificado y estaban ajustados con ese sacrificio del año anterior. Entonces en el tercer año están cogiendo cosas más. No, eso es lo que yo voté en contra. Eso es lo que está aumentando más de 200 millones de dólares en costos adicionales este año. No es algo que le estamos quitando, es cosas que están recibiendo adicional. Y eso es parte de la razón que revocaron el alcalde Álvarez. Y mira, estamos enfrentados en una situación que tenemos un desempleo de más de 13% en el condado de Miami-Dade. Hay muchas personas que ya pararon de buscar empleo porque ya no tienen ninguna confianza que van a coger ese desempleo. Así que el desempleo yo creo que es más alto. Muchas personas tienen empleo, pero les bajaron los salarios. Muchas personas tienen empleo, les bajaron las horas de trabajo. La situación está bastante difícil. He hablado con una persona de mucha experiencia en toda esta campaña, que fue Maurice Ferré, que fue alcalde de la ciudad de Miami 12 años, y es un hombre con grandes contactos internacionales. Está buscando el alcalde Jiménez, o va a buscar, a esa persona que pueda viajar por el mundo, que coja un teléfono y que el presidente... del banco, del Chaseman, para poner, o Bank of America, le coja el teléfono y pueda canalizar inversiones de capital y de tecnología punta, como existe, por ejemplo, en Hong Kong, como existe en Taiwán, como existe en Haifa, el puerto de Haifa en Israel. ¿Por qué Miami no se puede convertir en una ciudad del siglo XXI y captar toda esa inversión y crear empleo? Bueno, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. La razón que eso no pasa en la ciudad de Miami, en la ciudad de Miami, el condado de Miami-Dade, es que todas las agencias de desarrollo económico están, una está por aquí, otra está por acá. Mira, hace poco nosotros perdimos lo que era el centro de Lloyd's of London, la oficina de Lloyd's of London. ¿De la Lloyd's, de la reaseguradora? De Lloyd's of London. Pero eso no salió publicado, ¿por qué se perdió? Espera. Lloyd's of London quería tener una oficina que iba a dirigir o iba a ser la oficina central para Sudamérica y Centroamérica, aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el mejor lugar
en los Estados Unidos, Miami. ¿Y por qué no se quedó aquí? Se fue a Atlanta, porque Atlanta tenía los sistemas las organizaciones. La infraestructura. La infraestructura, pero también las organizaciones de desarrollo tenían su acto, their act together, sabían. Actuaban conjuntamente. Exacto, y aquí no lo hicimos. Así, ¿cómo nosotros perdimos el Lloyd's of London a Atlanta? Qué barbaridad. Eso para mí no tiene ningún sentido común. Por eso es que tenemos que unificar todo esto. Por eso sí, ¿piensa usted buscar esas personas, nombrar una persona que se encargue de...? Sin duda, que una persona para encabezar el esfuerzo del condado completo y unificar todo ese esfuerzo en una oficina, como tiene en Nueva York. Nueva York tiene una cosa que se llama New York Economic Development Agency, hay una corporation que tú vas, si tú quieres establecer un tipo de oficina o trabajo, traer trabajo a la ciudad de Nueva York, tú vas a esa oficina y ahí encuentras todos los incentivos federales, estatales y también locales que te da el gobierno para localizar. Y como genera empleo eso. Cuéntenos ahora, antes de irnos a la pausa. Sí. Cuénteme cómo fue esa conversación de Julio Robaina cuando lo llamó a usted para felicitarlo por su victoria después de una campaña tan amarga, tan dura, que muchas personas criticamos porque veíamos dos personas valiosas, dos cubanoamericanos, dos profesionales, que no se debía caer a ese nivel. Y me alegra que haya venido aquí esta noche, porque esa sigue siendo mi posición. Sí, que para el bienestar de esta comunidad nunca deben caerse en campañas de ese tipo. Ahora, ¿cómo fue esa crónica? ¿Qué hablaron? ¿Qué pasó? Bueno, él me llamó en la casa porque el AT&T, el sistema de AT&T se cayó ayer por la noche. Y yo tengo, y el celular mío es AT&T. Me llamó en la casa y me dijo que Carlos es Julio Robaina. Te voy a felicitar por una campaña muy muy bonita, muy buena, que lograste una campaña buena. Yo también le dije, mira, tú, era difícil, pero hiciste un trabajo también muy bueno. Me dijo que estaba dispuesto a ayudarme y yo le dije, mira, quiero ser amigo y vamos a seguir de aquí para adelante. Y entonces con eso él colgó.